urgente que se respeten derechos de periodistas, declara la CEDH. Expertos de la ONU realizarán segunda visita a México. Inauguran en Uruguay nueva sede de la Defensoría del Pueblo. A través de este espacio le comparto la información. No se mueva de su pantalla. Comenzamos. ¿Qué tal? Le doy la bienvenida a DH Web Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento los detalles de la información. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua lamentó el homicidio del reportero Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, quien fue asesinado el sábado 10 de diciembre afuera de su domicilio. El ombudsman de Chihuahua, José Luis Armendáriz González, enfatizó en que toda agresión a un periodista constituye un atentado al derecho a la libertad de expresión y de prensa. Además, resaltó que es urgente y necesaria una evolución del sistema integral de protección a periodistas que fue creado desde el 2010 para generar un marco jurídico que permita un mejor esquema de trabajo y garantías de protección y prevención a los periodistas. El Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura llevará a cabo una segunda visita a México del 12 al 21 de diciembre para evaluar el tratamiento de personas privadas de su libertad, así como las medidas que se han adoptado para protegerlas de la tortura y los malos tratos. Entre los lugares que visitarán se encuentran prisiones, estaciones de policía, cuarteles, instituciones psiquiátricas, centros correccionales para jóvenes, así como instalaciones de detención para migrantes, tanto a nivel federal como estatal. Los expertos se reunirán con autoridades del Estado, funcionarios de Naciones Unidas y representantes de la sociedad civil. También mantendrán un diálogo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la entidad nacional encargada de monitorear los lugares de privación de la libertad en México. En el Día de los Derechos Humanos, que se conmemora cada 10 de diciembre, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica llamó a todos los sectores a sumarse en el trabajo que tiene Costa Rica de alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para no dejar a nadie atrás. En un comunicado, la Defensoría de los Habitantes afirmó que se une al llamado global para que en las distintas etapas de la planificación, programación y ejecución se consideren las obligaciones del país en materia de derechos humanos. Recientemente, en su informe anual de labores, la Defensoría ofreció al Estado su análisis sobre las fortalezas, retos y recomendaciones para el cumplimiento de 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con base en las áreas de su mayor experiencia. En el marco de la inauguración de la nueva sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, se realizarán una serie de actividades con el fin de abrir las puertas a ciudadanas y ciudadanos. Este lunes 12 de diciembre se proyectará el documental Estados Clandestinos de Marc Iglesias y Paula Monteiro. El martes 13 se realizarán visitas guiadas que estarán a cargo de los integrantes del Consejo Directivo de la institución y el jueves 15 a las 6:30 horas se presentará el libro Avanzar a tientas, cronología de las luchas por verdad y justicia de 1985 al 2015. Como parte de las actividades de promoción, defensa y vigilancia de los derechos de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, el defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Venezuela, instaló una mesa técnica de alto nivel para evaluar las investigaciones realizadas en el transcurso del 2016 en esta materia. En el marco de este evento, el defensor del pueblo informó que dentro de las actividades realizadas en conjunto y de manera directa, se diseñó un material divulgativo para la difusión de las recomendaciones a Venezuela del Comité de los Derechos del Niño en materia de justicia penal, así como también un manual de formación sobre el sistema penal de responsabilidad de adolescentes. Seguidamente detalló que se hizo un informe de seguimiento de los indicadores internacionales de justicia juvenil en la República Bolivariana de Venezuela y un diagnóstico defensorial sobre la situación de las medidas no privativas de libertad en el sistema penal de responsabilidad de adolescentes. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y nos puede encontrar en Facebook como DH Noticias y en Twitter como @DH Noticias_.